De acuerdo con el presidente de Avanza, Raúl Cardenal, el sistema financiero nacional ha reflejado un crecimiento en los últimos meses y uno de los principales rubros es la construcción. Es el sector construcción. Vemos que está creciendo muy, muy rápidamente, ya se desentramparon algunos de los permisos que habían creado un cuello de botella pues yo creo que es evidente en toda la ciudad de ese impulso. Para el titular de la entidad financiera, el clima de negocios ha generado expectativas favorables para el país. Sí, bueno, hay bastantes expectativas de que la inversión privada en el país aumente, ¿verdad? Dijéramos que se ha acercado una serie de inversionistas a las diferentes instituciones financieras y al gobierno, donde se proyecta que la inversión incremente sustancialmente. Sin embargo, asegura que las diferencias entre el gobierno y la Asamblea Legislativa han generado desconfianza en algunos inversionistas. No es un evento positivo, ¿verdad? Y pensamos que debería de resolverse relativamente rápido para que los inversionistas que estaban considerando invertir en el país pues no cambien de opinión. Además, el representante de Avanza dijo que uno de los principales retos del país es reducir la informalidad y de esa manera aumentar los ingresos tributarios y las oportunidades de desarrollo para el país. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.